Ahora tenemos que subir a la planta de arriba. Es que mirad cómo va. Esta es la recepción. Este es el salón bar. Nuestra habitación es esta. Queremos bajar abajo. Pero si bajas desde abajo, desde este ascensor, no bajas abajo. Bajas otro abajo. Tenemos que atravesar la recepción, coger el ascensor del otro lado y bajar abajo. Que pone específicamente paseo marítimo. ¿Ves? Si solamente... ¿Vamos al ascensor de cristal? Vamos al ascensor de cristal, que es el que le gusta el Boyis. ¿Ascensor? Total, que es que todavía no me entero con, no, con esto. ¿A qué le dices que te gusta? Y los ascensores. ¿A qué es que te gusta? No me entero. Así que tenemos que cruzar la recepción. Que bueno, cruzarla es una maravilla porque ves el mar desde aquí. Este es el salón de abajo donde tomamos, pues por la noche, lo que te apetezca, un cóctel mientras que ves una actuación. Pues este es el salón ese. Luego aquí está la zona infantil, que es donde están pues las piscinas para los niños pequeñitos. O sea, es hora 9:30 de la mañana. Que nosotros a las 10:15 tenemos que estar en el puerto, en el barquito. Agua. Agua, el mar. Mar. El mar. Madre mía, qué alto. Alto. Madre alto. Mía. Alto. Madre mía, chica, no sé cómo estará haciendo el blog, porque hay veces que le doy a grabar, otra vez no le doy, y yo estoy ahí hablando y luego veo que no lo he grabado. En fin, me estoy frustrando hoy porque está el día muy mal. Estamos de camino al barco este que vamos a coger para ver pececillos y cositas varias, y así el Boyis vive otra experiencia. Que ayer le gustó muchísimo, el hidropedales. Iba él súper feliz debajo del tobogán a la sombra. Goro y yo quemándonos. Bueno, Goro y es Sebastián. Está rojito, rojito, rojito. Está guaso. Ay, madre mía, ¿eh? Hoy estamos haciendo ejercicio. Bueno, todos los días andamos un montón, pero hoy más. Porque no queríamos bajar con el coche. Nuestro hotel está detrás de esas rocas. Detrás de esas rocas está nuestro hotel. Y era un poco tontería traernos el coche aquí cuando para aparcar hay que pagar. Y no íbamos a encontrar sitio y íbamos a tener que pagar. Pues mira, venimos andando y ya está. Y aquí dando un paseíto. Con el sol de la mañana, que yo me tenía que haber puesto otra camiseta. Porque está empezando a hacer un calor que me veo bajándome lo del peto, haciéndome un nudo en la camiseta para no asarme. Cacho de barcos hay aquí. Madre mía, para turistas. Es que hay uno que tiene jacuzzi y todo. Hola, este de aquí tiene jacuzzi. Que me como el pivote. No, estamos viéndolo, gracias. Oh, no problema, gracias. Adiós. Adiós. Aquí todo el mundo te capta. Bueno, mira, hemos venido específicamente a ver este barco. El negro. Es precioso. Nos han dicho que no está disponible porque no tiene pasada la ITV, se ha quedado sin ITV. Pero es súper bonito, es un barco de piratas. Y mira, nunca mejor dicho. Nos movemos. Nos vamos ya, chicas. Ella está aquí sentadito, Gore también. Aunque algo se ha olvidado la gorra y está un poco en plan, se me ha olvidado la gorra. Y claro, aquí nos va a ir dando el sol todo el viaje. Así que nada, nos movemos ya a ver qué vemos, a ver qué cosas interesantes. Fondos marinos. Vamos para allá.
Ay, chicos, estoy malísima, ¿eh? Sigo súper revuelta, o sea, hemos llegado del barco, bajamos del barquito, hemos estado... Pasa. Ah, vale. Ah, pues soy yo. O sea, pues hasta que llegamos al hotel es un paseo larguito, he llegado al hotel, me he dado una ducha fresquita, me he tumbado un rato y aún así sigo revuelta. O sea, me he revuelto al final, cuando ya volvíamos, no sé. Y sigo súper revuelta, o sea, no sé qué, si voy a comer mucho y mirarme qué cara. Tengo cara de que asquerosita. A ver si ahora cuando coma y me echo un ratito la siesta, que yo creo que entre el sol que hemos ido para ir hemos ido arriba. A la vuelta hemos ido abajo en la sombrita, que el boche se ha quedado frito. Entre el sol, el cansancio, el bi del barco. Estoy fatal. Madre mía, ¿qué voy a hacer? Así que nada, vamos a comer y a ver si remonto para esta tarde estar al 100% de nuevo. ¡Holi! Bueno, ya estoy... Está emocionadísimo por coger el ascensor. Estoy mejor, ya me he recuperado. Yo creo que era cansancio, el sol, toda la mañana. Ya estoy mejor. Vamos a la piscina, como cada tarde. ¿Perdón? ¿Pero cuál vamos a ir al final? ¿La de niños o la de adultos? Como no es que iba para adultos, creo. Bueno, bajamos a la de niños. ¿Bajamos o...? ¿Ah, quieres ir a esta o a la de niños? ¿A la grande? No. La de niños. Cristian ha elegido. ¿A la de niños vamos? Sí. ¿Sí? ¿O la tubería? Sí. Ay, bueno, chicas. No, mañana, último día aquí, porque el lunes cojamos el avión a las 6, así que ya mañana domingo es último día aquí y nos lo vamos a tomar con calma, de relax, con mucha pena. Madre mía, no me quiero poner melancólica ya. Bueno, ya estoy más recuperadita, yo supongo que era sobre todo cansancio, porque es verdad que no sé por qué no duermo muy bien. Joder, si me pasa lo mismo, ¿eh? Supongo que no sé por qué no descanso, os estaba diciendo. Me pierdo. José, la verdad es que no duermo nada bien aquí. No me digáis por qué. Me acuesto súper tarde y me levanto a las 6:15 y estoy despierta. Ya estoy ahí enredando, haciendo mil historias con el ordenador, con el upload, tal. Y las siestas, pues eso, son súper cortitas. Yo creo que ya es el cansancio de todos los días que llevo aquí sin descansar bien, bien, bien. No me digáis por qué. El hotel es una maravilla, yo no sé por qué no descanso. El Boyes duerme súper bien, o sea, es que no entiendo por qué yo no descanso. Yo veo que ellos dos duermen a pata suelta. Y llamando al timbre. Tenemos timbre en el hotel, en la puerta del hotel. Mirad, es un timbre. Aunque luego si te tienen que pasar notificaciones o algo, te lo meten por debajo de la puerta. Oh, que no os he enseñado el outfit, pero bueno, llevo el mono que me puse para la sesión de fotos porque me iba a poner un vestido negro, pero no estaba yo muy... ¡Hola! Ahora, no me sentía yo muy cómoda con él y dije, he dicho, pues mira, me pongo el mono y ya está. Así que nada, chicas, mañana más, último día y mejor. Es que es la verdad. Mañana tenemos que disfrutar, vamos, al máximo. Ay, me encanta esto. Dormir así, con este sonido, es súper relajante, aunque me despierte 85.000 veces y me despierte súper pronto, pero bueno. Nos vamos a poner los pijamitas. El Boyis ya está en la cuna. ¿Ahora qué toca? Sí. ¿Dormir? ¿Sí? Así que un millón de besos. Que tengáis un feliz día. Y nos vemos mañana. ¡Adiós! ¡Bye! ¡De adiós! ¡De adiós! ¡Adiós!